Buenos días, lunes 16 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con mega noticias. Claudia Sheinbaum lleva 5 años haciendo campaña con recursos públicos, asegura Xóchitl Gálvez, candidata virtual para la presidencia de la República por el Frente Amplio por México. A través de redes sociales se difundió un video en el que se denuncia una golpiza de trabajadores de la taquería El Borrego Viudo a dos de sus clientes. La pareja reclamó el cobro inflado de su cuenta, lo que molestó a los empleados de este local ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Madres buscadoras de Jalisco hallaron un horno crematorio clandestino en la colonia Artesanos de San Pedro Tlaquepaque. En el lugar fueron encontrados varios fragmentos de restos humanos. 158 mexicanos arribaron a Madrid este fin de semana en el puente aéreo humanitario que estableció el gobierno mexicano para evacuarlos de Israel. Estos connacionales ahora buscarán por sus propios medios llegar a México. Para ello, la embajada de nuestro país en España ha negociado precios preferenciales tanto en hoteles como en líneas aéreas ibéricas. La Secretaría de Relaciones Exteriores trata de rescatar a la doctora Bárbara Lango, anestesióloga que trabaja con la Organización Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza. El gobierno de Israel no permite la salida de nadie por la frontera con Egipto y no responde a la petición diplomática de establecer un corredor humanitario. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias.